Muy boas, Turbegal. ¿Por dónde andas? Buenos días, Jaime. Pues facendo camiño, xa ves. ¿Qué camiño? ¿O de Santiago? Sí, exactamente. Entón pasarás por Vilariño. Por eso te chamaba, porque coñecí un amigo italiano facendo camiño. Falei do voso pueblo, das vosas xentes, das vosas costumbres, do entroido, do folión, e está rabeando por conocervos. Ah, moi ben. E cando te ves pensado chegar? Pois precisamente, estou vendo a tua casa desde aquí. Que dís? Que xa estabas aquí na aldea? Na aldea, no, enfrente, na calzada romana. Ah, hola, xa vos vexo. Sei que anduvestes, estaré descansos. Se queredes, vou vos buscar e tomamos de algo por aquí. Pareceche. Ai, pajabacho dúas veces. Primeiro por virme a buscar e pos pola cervexa. Ah, por xa está falado. Vémonos agora. Vou para lá. Que ben te vexo. Xa ves, aquí, volvendo ao pueblo. Como andamos? Este é o meu amigo Antonio. E este é Jaime, o artesán do que che falei. Encantado. Que hai, como ves? El que hace los bombos. Fainos, e toca moi ben, pero ademais sabe moito da súa historia. Bueno, de historia de bombos, hai aquí un home no pobo que che pode contar historias moi interesantes. Imos indo. Veña, vamos. Entón, que plas tendes? Pois contoche, Antonio está estudiando dirección de cine e gustoulle tanto que lle contei sobre Vilariño que quere facer un pequeno documental sobre as tradicións, os folións e a zona, un pouco toda a zona. Pois aquí tendes material da bondo. Si hai, si. Pero ti como te lo día? Home, traballo sempre hai, pero para un amigo sempre hai tempo. Bueno, por Dios lo págelo. E así comienza mi proyecto en Vilariño de Conso. Un lugar que conocí gracias al Camino de Santiago y mi amigo José, que me llevó de ruta por sus lugares más emblemáticos. O Foxo do Lobo, una de las pocas estructuras con forma de cruz, usada antiguamente para cazar lobos. La Ola do Cenza, una de las cascadas más altas de Galicia, con 100 metros de salto. Bueno, pues nada, aquí tedes a Ola do Cenza, xa vedes que maravilla, una das cascadas máis bonitas de Vilariño. Y este paisaje impresionante. Chaguazoso, el pueblo habitado más alto de Galicia, a 1.300 metros de altitud. Y justo por encima las morrenas, un manto de roca de origen glaciar que crean un paisaje extraño y mágico a la vez. Y terminamos en el castaño milenario, que dicen que Santa Bárbara partió en dos. Pero Vilariño de Conso es mucho más que eso. Es un lugar lleno de vistas increíbles, entre valles y montañas que tocan el cielo. Salpicado de pequeñas aldeas, donde sus gentes, con cariño y esfuerzo, lucha por mantener vivas tradiciones ancestrales. Y un buen ejemplo de esto es el señor Domingo, con el que compartí un buen rato, aprendiendo a cocer el pan, como se hizo toda la vida, en horno de leña. Facer a masa aquí. Ten que esperar o forno a que estea a masa a punto de meter no forno, non? Isto consiste en ir metendo pouco a pouco que se vaya pasando toda a leña, non? E despois, moi importante, movela para que non estea sempre no mesmo sitio. Porque se está no mesmo sitio, queda negro por debaixo e o pan non... Este era un forno comunitario como había na maioría dos pueblos da zona. E consistía en que iba rodando de casa en casa. Por exemplo, agora tarde min iba o seguinte veciño e hasta así. Facíase o mellor pan nunha semana para todo o mes. Fariña de centeno. Despois, últimamente xa se mezclaba con... Comprábase fariña de trigo. Facíase unha mezcla que sería un pan buenísimo. E facíanse varias moldes de pan. Facíase unha hogaza máis grande, despois outra máis pequena, despois facías unha
tipo pizza que ahora está tan de moda, ¿no? E todo eso facíase aquí. E os chavales estábamos esperando a que nos fixeran a primeira, así, a primeira pizza para ir comendo xa. Hai que moverlle un pouco, para que lle entre o aire. Para que lle entre o aire, para que... Entonces, de vez en cuando, ir sacando a brasa para... Pa, pa a orilla, para que... Isto depende moito... O tempo depende moito do tempo do, como estea. Se é de inverno, que está o forno húmedo, pois, eu que sei, non che podo dicir agora mesmo, pero unha hora falle falta, eh? O viñaico blanco, que se pon a pedra esta vez, agora está negra. Cando o forno está roxo, ven o blanco aquí. É todo, toda a bóveda do forno ponse blanca. Entón, vale. Despois hai unhas formas que tiras unha pouca de fariña, tiras unha pouca de fariña así, se a fariña arde, é que está roxo demais. Se a fariña se queda, vale pa... É un pouco a ollo que hai que facer, non? Veila como onde ven o blanco xa aquí. Mira, veis como xa se empezaba por blanco por aí. Mira, veilo agora como alumea, veis? Veilo, veilo. Iso é marrón, normalmente é marrón. Pero agora está blanco, mira aquí. Veilo. Xa que xa ten calorías. Isto colle así. E fainlle así. Despois, isto cortean-o según a medida que queiran facer. Nos facíamos así, tan grandes ou máis. Porque eran familiares, non? Vanlle botando fariña. E despois desta dosis de sabiduría, tocaba hacer examen práctico e disfrutar de unos ricos bolos preñados. Para ser mi primera vez, quedaron bastante bien, la verdad. Y así, con la barriga llena, me despedí de domingo, porque me esperaba otro encuentro entrañable. Esta vez con un carpintero, que me contaría sobre los bombos y el folión. El señor Aurelio. Me recuerdo xa de facelos, que agora faios cualquera, con as máquinas que hai. Antes había que facer un cilindro de madeira para volver as caixas. Había un bombo solo no pueblo, pensaba xa era dos abuelos. O meu abuelo foi o que me contou como tiña na armación para volver as caixas. Facían un cilindro, dúas rodas, clavabanlle tablas á roda para facer unha forma, enchena de terra para que pisase, para que darlle volta a caixa encima da por abaixo da terra. Que no folión podías facer moitas cousas, podías facer gaitas de mes, podías moitas cousas con rapaces. Despois de que viña a cuaresma, de ceniza pediante, xa non podías nin tocar a filarmónica, nin facer unha gaita, nin nada, porque estaba prohibido. Proibían xos vellos. Os abuelos non te deixaban nin chillar pola calle, nin nada. É tempo de cuaresma, amigo. O tempo de cuaresma é sagrado. Ademais, tamén vía as rapazas, porque salían a ver o folión. E o que iba no folión, pois vía a rapaza na porta. Como eu de outra maneira non a podía ver. Pois non xos deixaban ir á festa á noite tampouco. As mozas non... parte delas non iban á festa. Era moi distinto. Que hasta non se podía bailar agarrado. Prohibiran unha temporada de bailar agarrado. Non sabes? Porque o contacto e o roce, o lume pedas tú, pero vengo de moi a soplas. Entón, prohibiran. Eso acordo eu. Despois viña a conta de espialas. As espialas había que roubalas. Ai non. Tenía que estudiar, algún que mataba alguna cabra ou unha ovella, había que estudiar a ver onde tiña para ir roubar.
quedar no se daban, porque vendían eso. Valíamos esas pieles siendo un rapá, estoy contando de 8 o 10 años, valíamos las pieles que valen hoy. Se daban, a menos años 60, por ejemplo, una piel de un cabrito, daban igual 600 pesetas por él. O cueva de comadres, cueva de comadres y de compadres. Cueva de comadres son ellas las que llevaban a ropa a los mozos para hacer un boneco. Llevaba, cada mozo tenía su prenda allí. Serían muchos mozos, a lo mejor, claro, un muñeco no tiene 40 prendas como eran mozos. A lo mejor llevaba un reloj, llevaba un mechero. No sabes, estaba todo el mundo, estaban todos metidos en aquel herdeiro. Y yo día de comadres, por revés. Teníamos que ir robando la ropa. Entonces, también era muy importante. Cuando robar la ropa, entraban en las casas, porque en las casas entrabas como Pedro por tu casa. Claro, escondido. Entonces, también a veces encontraba este capial. No sabes. Hoy le va la ropa, hubiera encontrado este capial colgado en algún sitio por allí a sacar. Porque había otra. La sociedad era de otra manera. Nadie parecía mal porque entrases a tu casa, ni. No había una puerta pichada, ni una chave. No es como ahora que tienes que salir de chave y echar en el bolsillo. Antes no había una puerta pichada. Pero date cuenta que había 40 mozos. Yo estuve contando, había tres bombos nada más. Entonces, turnábanse, que no era fácil tampoco el balo, pasaban que ni una puta nos parían. Entonces, todos no lo querían tampoco. Nosotros llevaban guadañas, otros iban de boteiros. Yo había un par de boteiros, siempre son. Boteiros siempre fueron dos. El boteiro era el jefe do Fulión. Comando boteiro, hay que hacer. La festa más grande que podía estar en un año. La festa más grande que podía estar, porque las otras. Ibas a Soutelo, a San Blas, ibas a Nuestra Señora San Cristóbal y a do pueblo, e olvídate. Maceabas porque luego vi en Arbellas a vigilar a ver con quién se encariñaba. Quieto. Gustaría me coger un bombo rombo por ella. ¿Podrías mandar un mensaje para animar a la gente a venir al entroido? Claro que se puede. O que sería interesante. Porque lo que ven, pasa bien. Yo digo que todos los que ven, pasan lo fenomenal. Quiere pasar bien, aquí pasó como quiere. Además, hasta buscan pareja algunos. Hay rapaces o rapaces que hasta buscan pareja cuando en un carnaval. Este viaje no dejó de sorprenderme de principio a fin, y al día siguiente me tocaría disfrutar como un niño, viviendo una experiencia totalmente nueva para mí. Me puse el traje de apicultor y pude acompañar al señor Benigno en una visita a sus colmenas. Fue algo casi místico. Y estas son las tradicionales cortizos antiguos que había antes. Antes estes tiñanse normalmente para reproducir, enxameaban, botaban o enxamio e pois sacaban unha pequeniña producción de mel. Pero bueno, antes o que había en cada zona, pois utilizaban os recursos que tiñan. Aquí, por exemplo, facíanse de troncos de madeira, huecos por dentro, no inverno íbanse perforando, sacábanse. Este é de corcho, pero este era máis típico da zona de Zamora, da zona onde había cortiza.
Entonces, facían, aquí llegaba algo de cortiza, pero era poca que llegaba. Entonces, aquí mayoritariamente era de 4 tablas clavadas, que por ejemplo aquel también, sino de troncos perforados por lo medio. De troncos de carballo, de castaño, que era lo que más se usaba. Aquí en invierno había un pájaro que os picaba. Hacía un buraco, que por ejemplo aquellos están picados, quien decía este pájaro ese por allí. Entonces después, latas que había de desuso, pues íbanse clavando todo alrededor para protegerlos. Este sería un ordeles, estos conservos, porque estaban aquí, en esta albariza, estaban aquí, entre maleza, pues estaban aquí, entonces por eso os conservo. Estas teñas así porque estas eran las colmenas que había aquí, ainda no colmenar. Estas colmenas tienen más de 40 años. Nosotros normalmente sacamos mel, polen, propolen, le hacemos abella, si nos sobra vendemos. O mel normalmente vendémoslo para Alemania, o polen vendémoslo para Rumanía. Yo propolio vendemos aquí para el mercado nacional. Abella. Si nos sobra abella, vendémosla también. Y bueno, todo lo que hacemos, témoslo vendido. Porque llevamos años con un programa de selección genética, seleccionando abella local de aquí. Y bueno, pues somos muy valorados por la abella que tenemos. Porque está se comportando muy bien. Porque varios defectos que tenía, pero fuimos ellos corrigiendo. Por ejemplo, en chameación, estamos ya corrigiendo. Agresividad, estamos ya corrigiendo. De hecho, veis que esta colmena podía estar trabajando sin careta, no me importaría. Porque estamos de trabajo, si no quedaría a máscara, sin problema ningún. Porque veis que no hay una abella que venga por nos. Aquí vemos una abella muy mansa, que anda por los cuadros, pero no se levanta del cuadro. O sea, no tira agresividad que tenía que tener, no la tengo, perdeba. O sea que se ve que no venga por un. La estoy aplastando contra el cuadro en ninguna abella, fíjate. Mira. Usted cómo se mira agresividad. No. Afición desde pequeño, o sea que me veo do abuelo ya. Pero tiño un tío que era el que atendió eso. Y yo de cativiño escapábame con él a las colmenas porque me viña afición. Y a partir de aquello, los colmenas estuvimos siempre. Lo que pasa es que combinabas con otra actividad. Después, una vez que empecé a viajar, viajé mucho a Francia. Hice varios viajes a Francia, donde asistí a cursos de cría de reinas, de manejo. Y a partir de aquello, pues ya me empecé a dedicar ya solo a abejas. A abella llega ya a coger cariño como a otros animales, o sea, porque si es un animal pequeño, llega ya a coger cariño igual. Pásalo bien donde elas, no lle miras o reloj. Sobre todo a tarde, después de una jornada de trabajo, vir aquí, sentir o regato ahí a agua, esto es relajante total. E vendo as abellas a última hora como veñen a colmena. Llegó el momento inevitable, tenía que retomar el camino, pero lo hacía con la mochila cargada de experiencias y un montón de nuevos amigos. Fueron unos días inolvidables y me siento privilegiado por haberlos captado con mi cámara y así compartirlo con vosotros. Para terminar, quiero daros las gracias a todos los que habéis hecho posible este capítulo inolvidable de mi vida. ¿Qué? ¿Prestó Chivilariño? Pues la verdad que sí, que es un sitio fantástico. Tiene tanto que enseñar, hay tanto que aprender de las cosas que hacen, sus tradiciones, que me ha llegado bien. ¿Volverás aún?
Pues sí, tengo mucho todavía que grabar, yo creo. Aquí todavía mucho que me pueden transmitir.